¿Qué tal de nuevo, amigos de Android Sims? Soy Francisco Ruiz y ya estamos aquí de nuevo con un vídeo. En este caso les voy a presentar cómo voy a quitar primero el copy bubble, lo voy a desactivar para que no nos moleste. Les voy a presentar qué tal rueda la aplicación PyControl. PyControl es una barra de navegación oculta que podemos situar en la parte superior, o sea, la parte derecha, la parte izquierda o la parte inferior de nuestra pantalla, o sea, de nuestro terminal Android. Nos va a aparecer desde cualquier pantalla o aplicación que nos encontremos. Dispone de un botón menú, aplicaciones recientes, para activar o desactivar el wifi, para tomar una nota rápida o para entrar directamente desde cualquier sitio al cajón de aplicaciones en una cómoda ventana flotante. Bien, como veis, vamos a ir a los ajustes de la aplicación. Deciros que esta versión de PyControl es la versión light o gratuita que podemos encontrar directamente en el Play Store y que es totalmente funcional. Tiene algunas cosas capadas o deshabilitadas para que compremos la versión de pago, pero con esta versión es más que suficiente para la mayoría de usuarios. Cosas que podemos hacer: marcar donde queremos los botones, por ejemplo. Voy a dejar los dos activados. La zona de sensibilidad, donde nos va a aparecer el botón, yo lo voy a dejar así, bastante ancha, para hacer las pruebas con vosotros y que no tenga que estar buscando. Pero yo recomiendo ponerla una medida más o menos así, para que la barra no nos aparezca, por ejemplo, cuando estamos navegando por internet o haciendo scrolling en las pantallas de nuestro escritorio, sino cuando realmente nosotros ajustamos el dedo y queremos que aparezca la barra de navegación. ¿Para qué sirve esta barra de navegación? Mucha gente, por ejemplo, que tiene el terminal roteado y tiene terminales como el mío, que tiene abajo la barra de navegación virtual, porque no tenemos botones físicos, pues quitamos la barra de abajo de navegación para ganar ese espacio de pantalla. Y como podéis ver, si salimos al escritorio principal, estos botones están escondidos, no se ven. Ni siquiera se ve un icono flotante. Simplemente ajustamos la mano al borde y nos aparecerá la barra de navegación, que no nos va a molestar para nada. Bien, seguimos en la aplicación, en los ajustes, y vemos cómo podemos configurar la medida del icono de la barra, incluso la medida de la barra. Vamos a ponerla al máximo para que veáis cómo sale de grande, y a mí me gusta personalmente una medida tal como esta. Podemos personalizar, si queremos que tenga animación o no, si queremos que muestre el reloj o no lo muestre. A mí personalmente me gusta con reloj, y que tenga vibración o no. También podemos cambiar por el color de la propia barra de navegación, dándole la transparencia que queramos. Yo ahora mismo no lo voy a tocar, porque las últimas veces que lo he tocado, grabando la pantalla del móvil para enseñároslo, se ha reiniciado el móvil y he tenido que volver a empezar. Así que esto lo probáis vosotros mismos. Vamos al reloj y vemos cómo podemos poner el tamaño del reloj. Vamos a ver los cambios que hemos realizado. Aquí vemos cómo sale el tamaño del reloj más pequeñito. Vamos a hacerlo otra vez más grande, al máximo. Si nos vamos a buscar, vemos cómo sale más grande. Podemos cambiar también el estilo de la data, o sea, de la fecha, la medida, que salga más grande o más pequeño, y usar 24 horas, el formato 24 horas, o que nos aparezca el AMPM. También podemos cambiar el color. Aquí sí que lo voy a hacer, porque no aparecer no tiene nada que ver, para que se reinicie el teléfono. Como veis, este color azulado le da un tono más elegante. ¿Qué más tenemos? Pues poder habilitar esta sería la barra que nos sale ahora, donde tenemos el botón Home, el botón Task, que sería aplicaciones recientes, el de Wi-Fi On Off. Podemos, entrando, o sea, clicando sobre él, pues por ejemplo, si no queremos tener ahí el Wi-Fi, pues poner la aplicación que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos poner el navegador Chrome. Si ahora le damos, vemos como ya hemos quitado el botón de Wi-Fi. Así, lo mismo, que no necesitamos nota rápida, pues nos vamos, clicamos en la aplicación y me voy a, por ejemplo, poner la aplicación Analytics.
y que no queremos el cajón de aplicaciones, pues lo mismo. Después tenemos también para habilitar una segunda zona. Aquí, como veis, podemos poner varios botones. Los últimos serían para la versión Pro, o sea que podríamos poner tantos como 1, 2, 3, 4, 5 botones, simplemente clicando en el botón donde pone Disable y eligiendo las aplicaciones que queramos que nos aparezcan, que serían como accesos rápidos. Vamos a poner la calculadora, vamos a poner por ejemplo el reproductor de música Apollo, vamos a poner otro más para que veáis qué tal va quedando la cosa, y la cámara. Vamos a ver cómo queda la cosa, y ahora vemos cómo tenemos dos, una primera línea y una segunda línea con aplicaciones más recientes, o sea, aplicaciones más usadas, podríamos llamar. Bien, esto es todo lo que nos ofrece la aplicación de PyControl, que como podéis ver no es poco, y ya os digo que mucha gente utiliza para eliminar por completo la barra de navegación de abajo con aplicaciones existentes que podemos encontrar en el Play Store, o gente que tiene ROMs modificadas de, por ejemplo, Paranoid Android ya viene con esta barra de navegación PyControl, o sea que podemos eliminar directamente desde esa ROM la barra de navegación fija de abajo. Pues después vienen otras ROMs con las que podemos ocultar la barra de navegación y utilizar esta barra Py, que nos va a dar mayor espacio, mayor visibilidad en la pantalla. Como veis, es muy rápida, podemos pasar de un aspecto a otro de nuestro, o sea, de un sitio a otro de nuestro Android de una manera muy rápida. Nos aparece incluso en el panel de recientes. Vamos a volver al home, y es una aplicación muy interesante y recomendable para todos. Bien, esto es todo por hoy, espero les haya gustado el vídeo y haya entendido un poquito mejor lo que es la barra de navegación PyControl. Hasta luego, amigos.